mío, este no sirve. No, 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 sí. ¿De allá? Mándate más, no, no, pero no, no, ¿de cuántos meses más? ¿De cuántos qué? Meses para... De ¿cuánto tiene esa bebé? 14. ¿Ella no se para? Muy bien, hoy arrancó el programa que permite la mejor calidad de vida para los niños y niñas de nuestro municipio de Funza. Un programa de la Gobernación de Cundinamarca a través de la administración municipal que dirige el doctor Jorge Machuca López y por supuesto dirigido y puesto en marcha por la Secretaría de Salud de nuestro municipio de Funza, donde está el doctor Gildardo Aristizábal, y se trata precisamente de nutrir a los niños a través de unas entregas especiales que se les han hecho para su alimentación y para que mantengan un mejor nivel de vida. Regálanos su nombre, que tú eres una de las beneficiadas de este importante programa. ¿Cómo te llamas? Luisa Londoño. Luisa, ¿la niña cómo se llama? María Fernanda. ¿Y cuánto tiene María Fernanda? 14 meses. ¿Y qué medidas les toman? Los pesan y los tallan. Los pesan, los miden. ¿Qué medidas y qué peso deben tener para poder aumentar? Porque eso sí que es chévere poder entenderlo. Pues tienen que tener el peso y la talla ideal de la edad de ellos. Sí. Y de ahí ya la miden. Muy bien. Cumplió con el requerimiento. ¿Esto qué es? Esto es una harina de 7 vegetales que se puede hacer papillas y coladas, todo lo que viene en esto, y las galletas. ¿Y su concepto del programa cuál es? Pues es muy bueno porque les ayuda a subir de peso, a tomar de peso. Después de que termine al consumir esto, ¿qué va a pasar? ¿Vuelve a otra a reclamar? Sí, cada mes hacen la entrega. Cada mes hacen la entrega de este importante programa. ¿Y tú ya llevas cuánto? Medio año. Ah, bueno, ya habitual amiga de las ayudas de nutrición para la población de nuestro municipio de Funza, especialmente niños y niñas. ¿Qué edad tiene el bebé? La bebé. ¿Cómo? 14 meses. ¿Y usted cómo la ve? ¿Está bien alimentada? ¿Sí va bien la cosa? Sí, 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 ya mejoraba. Y aparte de eso, pues la papa, el arroz y la carne y todo. Sí, todo eso es lo complementario. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por regalarnos la nota. Muy amable. Estamos en el primer piso del edificio blanco del parque principal, donde se desarrolla este importante programa que beneficia a los niños y a las niñas de nuestro municipio de Funza. Repetimos, programa dirigido por el alcalde Jorge Machuca López y puesto en marcha por el secretario de Salud, el doctor Gildardo Aristizábal. Y serán muchísimas y muchísimas más las mamitas que vendrán a traer a sus niños y a sus niñas para beneficiarse de este importante programa. Y hay más programas que estaremos anunciándoles en próximos días. Para un niño nuevo, para... Ya está en el programa. ¿Está en el programa? De 4 a 5, porque tenemos comité primario. Vuelvame a repetir. Bueno, estamos con Marta Torres, que es la técnica en el tema de salud en nuestro municipio de Funza. Para preguntarle, doña Marta, ¿qué requisitos debe cumplir una mamita que trae a su bebecito para poder acceder al programa este de lo que tiene que ver con la nutrición, el programa Nutrir del departamento, sí, y del municipio de Funza? Buenos días, el programa de recuperación nutricional Nutrir de la Gobernación de Cundinamarca, la primera condición es que los niños se encuentren en riesgo de nutrición o incluso niños en desnutrición. Los requisitos: tienen que tener el puntaje del SISBEN del municipio, el documento de identidad de los niños, registro civil o de las mamitas también que son beneficiarias, gestantes o lactantes, el documento, el crecimiento y desarrollo de los niños, carné materno de las gestantes y un acudiente, el documento de un acudiente en caso de los niños, en caso de la gestante cuando tiene su bebé.
pues vendrá esa persona acudiente a recibir el programa. ¿Hasta qué edad pueden los niños y las niñas acceder al programa? Bueno, los niños de 0 a 6 meses lactancia materna. A partir de los 6 meses entran al programa. Tenemos de tipo 1 que va de 6 meses a 23 meses, tipo 2 de 2 años a 4 años 11 meses y tipo 3 que son las gestantes y las lactantes. ¿Y cuántas veces pueden venir a reclamar en el mes o en el año? Se hace una entrega mensual. Mensual. Y el año pasado tuvimos todo el año. Todo el año. Este año se van a hacer de 8 a 9 entregas. Todavía la gobernación no lo ha especificado, pero parece que son 8 entregas. ¿Cuántas personas, cuántos niñitos o niñitas con las mamitas se están beneficiando? Más o menos la cantidad mensual, ¿cuántas? De tipo 1 son 70. 70, tipo 1. Tipo 2, 60, 60. Y tipo 3, 40. 40. La persona que no está incluida en el Sisbén, ¿qué pasa? Cuando le dice, ay, yo no tengo Sisbén, ¿ahí qué hay que hacer? Incluirse en el Sisbén. ¿Los devuelven? Sí, si no tienen Sisbén, entonces nosotros aquí les ayudamos para que hagan la afiliación al Sisbén. Ah, les ayudan para que hagan su afiliación al Sisbén, sí. Que es bien interesante. Sí. Entonces, ¿esta es la primera o la segunda entrega? La de este cuarta entrega. ¿De este año? De este año. Y vamos hasta por ahí noviembre. Vamos hasta agosto, septiembre. Muy bien. ¿Y todos contentos? Y todos contentos, y a medida que los niños se van recuperando, nosotros realizamos visita domiciliaria. Si los niños no están en un alto grado de vulnerabilidad, sí. Entonces se van retirando del programa y se le da la oportunidad a otros niños para que el programa pues se vea el impacto también de que se recuperó y se ingresan nuevos niños para la recuperación. Para las personas que nos están viendo y que de pronto conocen a vecinos o amigos o familiares que tengan niños en estado de nutrición, ¿a dónde tienen que dirigirse? Deben acercarse a la Secretaría de Salud. Todos los días nosotros realizamos valoración de 8 a 10 y de 4 a 5 y media de la tarde. Bueno. Y estaremos molestándola para que le entreguemos esa información importante a la comunidad. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Doña Jacinta, muy buenas, nos alegra saludarla a esta hora de la mañana. ¿Beneficiada usted? No, usted no la veo como más como abuelita, sí, abuelita del bebecito. Abuelita, del bebecito. Abuelita, sí, señor. ¿Qué opinión le merece esta ayuda importante que le entrega el señor alcalde a través de la Secretaría de Salud? Muy buena, muy nutritiva para los niños. ¿Sí? Sí, señor. ¿Primera vez que retira su ayuda? Ya ha venido varias veces. Ya ha venido varias veces. Varias veces. Programa, la mamita trabajando. Sí, señor. Para poderlo alimentar. Sí, señor. ¿Qué le dijeron? ¿Qué tan alimentado está? Ni pregunté. No preguntó. ¿En qué barrio vive? En La Aurora. En el barrio La Aurora. Pues nos alegra mucho que se esté beneficiando de un programa de la gobernación de Cundinamarca traído al municipio de Funza, que lo maneja el alcalde Jorge Machuca con su secretario de salud, el doctor Gildardo Aristizábal.